Héroe se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría. Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos. Asesor Amado Agramonte. Dirección Carlos Alberto Valdivia. No seas bruto, chico. Ya viste que eso no te lo pidieron ellos. Y no te lo van a pedir nunca. A nadie se le ocurriría pensar que alguien pueda llevar explosivos dentro de los zapatos. Además, en todo caso, contratamos a un buen abogado que pague tu fianza. Y horas después, estarás de nuevo aquí en El Salvador. Esta vez pondrás 5 bombas, como hace unos días te dije. Pero además, cobrarás a tu regreso $7,500 y como premio por el éxito de la misión anterior, tu paquete turístico incluirá un viaje a Varadero. No para explotar hoteles, claro, sino para que te diviertas. ¿Aceptas? Está bien. ¿Cuándo debo salir? Enseguida. Los amigos de Miami quieren esta vez que el servicio sea ejecutado de inmediato. Pero la cosa se complica entonces. ¿Por qué? Porque la agencia de tu show quiere que responda por la seguridad de un circo europeo que visita al país. Y yo soy el responsable de eso. ¿Hasta cuándo puede extenderse eso? Por lo menos hasta finales de agosto. Bueno, está bien. Me comunicaré con ellos y les explicaré el problema. ¿Estás solo, Cruz? Sí, entra. ¿Qué traes en esa jaula? Lo que necesitas para hacer tu trabajo en La Habana. Bueno, ven para la cocina. Lo pondremos encima de la mesa y luego le buscaré puesto a todo eso. No puedes guardarlo donde haya humedad. Cruz León se detiene ante la mesa de la cocina y pone sobre esta la java. Introduce la mano en ella y mientras extrae los artefactos, se los va enumerando a Cruz León. Mira, aquí tiene 5 calculadoras. Despertadores portátiles, pilas, cables, detonadores, cintas aislantes, pequeños sacos plásticos y un mini alicate. Además, mira. Abarca, ¿y para qué yo quiero ese televisor? Dentro de ese televisor de 20 pulgadas viene camuflado el material C4 suficiente para armar 5 bombas. Además, toma. ¿Y ese dinero? Ahí te dejo $500 en efectivo, el pasaje de avión y el voucher que cubre los traslados, el hospedaje con desayuno y comida incluido por 5 días en La Habana y, claro, en Varadero. Ah, olvidaba decirte que esta vez, para reducir riesgos, te hospedarás en el Hotel Plaza. ¿Dónde está ese hotel, La Barca? Es un hotel 4 estrellas, situado a 10 cuadras de ambos mundos. No sé cómo no lo viste cuando fuiste la otra vez a La Habana. Bien estaba yo para andar fijándome en las construcciones que hay allí. Entiendo. No es un hotel cualquiera. No tiene nada que envidiarle a ninguno de allí. En él estuvo hospedado el físico Albert Einstein y hasta Isidora Duncan. Estarás magníficamente allí. Lo de menos es mi comodidad, Abarca. Tú sabes que cuando se va a hacer algo como esto, de poner bombas, el nerviosismo por salir de eso es algo que no te deja disfrutar de las cosas. Sí, pero tienes que tratar de superar eso, Cruz León. Los nervios pueden jugarte una mala pasada en el aeropuerto. Yo sigo diciéndote que el momento apropiado para entrar a La Habana
es por la noche. Los oficiales aduaneros están cansados por el exceso de trabajo y te será mucho más fácil. Sí, porque ya viste lo que me pasó la vez pasada. De no ser por aquel pantalón que me tapó el polvo que había en mis botas, me habrían fusilado. Bueno, por último te digo que saldrás en un vuelo de la TACA, que parte a las 5 de la tarde de aquí de San Salvador. Hace cala en Guatemala y aterriza en el aeropuerto José Martí por la noche. Al finalizar agosto, Cruz León hace lo dispuesto por Chávez Abarca. El día 1 de septiembre, en horas de la madrugada, aterrizaba en suelo cubano. Contrariamente a lo supuesto por Abarca, la hora tardía no favorece la llegada del salvadoreño. Esta gente no duerme. Están que no se les va una. Está frente a la estera de equipajes. Al retirar de ella el televisor, es abordado por una funcionaria uniformada. Por favor, tenga la amabilidad de mostrarme lo que lleva en esa caja de cartón. Esto es un televisor. Mire. A pesar que trata por todos los medios de luchar contra el nerviosismo, Ernesto Cruz León siente cómo las manos le tiemblan al abrir la caja y mostrar a la oficial aduanera el televisor. Esto es un regalo para una enamorada que tengo aquí en Cuba. Déjeme ver el comprobante de compra. Es que este televisor es usado, pero está bueno todavía. Usted sabe que aquí es difícil adquirir un televisor y... Diríjase a aquella ventanilla y pague el debido impuesto. O si lo prefiere, deje guardado el televisor aquí en el aeropuerto y lo retira cuando viaje de regreso a su país. Luego puede irse y que tenga una buena estancia en Cuba. Actuaron como Cruz, Jorge Luis Osorio; Abarca, Pedro Antonio Venegas; Mujer, Yoandra Isabel Rodríguez; Musicalización, Jailer Cañizares; Grabaciones, Olguita Hidalgo; Efectos de estudio, Michelle de la Paz; Narrándoles, Ernesto Valdés, quien los invita a escuchar el próximo capítulo de Los últimos soldados de la Guerra Fría. Tú eres mi mano, si a lejanos amigos no puedo saludar. Tú eres mi voz, si en tribunas de ideas no puedo denunciar. Tú eres mi risa, si a la hora más pura no puedo consolar. Eres mi sueño, si llegado el momento no pudiera soñar. Si a lejanos amigos, si en tribunas de ideas, si a la hora...